Para hoy hay un nuevo frente frío, el número 17, en el noreste del territorio nacional, donde se asocia con la corriente de chorro en subtropical. Van a provocar descensos de temperatura, lluvias y rachas de viento fuerte en la parte norte del país. También hay una línea seca sobre el norte de Coahuila que va a provocar rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora. Por su parte, el frente estacionario número 16 sobre el noreste de México va a dejar de afectar al país paulatinamente. Sin embargo, un canal de baja presión en el suroeste del Golfo de México y el ingreso de Humedad de ambos océanos, van a ocasionar lluvias e intervalos con chubascos en el oriente y sur del país, incluida la península de Yucatán, con lluvias puntuales a muy fuertes, por ejemplo en Chiapas. Finalmente se pronostica un ambiente frío con bancos de niebla matutinas sobre entidades del norte, noreste, oriente y centro del país, con imágenes de Eduardo Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.